de la Superliga Orange, de la Orange Crown League, perdón. Mi nombre es Siko y estoy acompañado de Eisen. Muy buenas, Siko. Nunca se me va a pasar, ¿eh? No, bueno, que con el tiempo irá mejor, no te preocupes. Poquito a poco. Pues eso, bienvenidos a esta cuarta jornada. Lo primero de todo, dar las gracias a nuestros patrocinadores Orange y Mapfre por hacer este programa posible. Muchas gracias a ellos. Sin ellos, pues no estaríamos aquí. Exactamente. No. Pues nada, antes de nada vamos a ver la mejor jugada de la jornada pasada, la Play of the Week. Bienvenidos a la Play of the Week. Hoy os traemos una partida muy ajustada entre dos golems del Exceed intentando pasar por el embud, también conocido como puente. El título del vídeo debería ser Mr. Cap hacia Link sale mal. Vamos a ello. Turno de ataque de Mr. Cap en el que lo suelta todo y a ver qué pasa. No pinta nada mal el ataque. Todo el push avanzando, mientras Sterlight solo gana tiempo con el tornado, pero llegaba este rayo que cambiaba el curso del destino del jugador de Ukan. ¿Por qué? Muy fácil. El arquero mágico se queda con vida y elimina toda opción para Mr. Cap. Espérate, que ahora me toca a mí, dice Sterlight. Venga, topa adelante, tropas al puente y a seguir sumando. Fijaos ahora en esta genialidad. Este tornado que permite al arquero mágico impactar en la torre llevándose la victoria. Mr. Cap perdía una partida ganada y cayendo el rayo justo cuando perdía. Eso tiene que doler. No os perdáis perlitas como esta en la siguiente jornada de la Orange Crown League. Pues ahí teníamos la pedazo de jugada de Derp. Sobre todo me quedo con ese tornadito y esas flechas que sobraban. Espectacular, sí, exacto. Al final esas flechas que no servían para nada, que le hubieran ido a defender, quizá hubiera sido diferente al final, ¿no? O incluso simplemente ahorrarse el elixir porque realmente no mataba a nada y poder tirar el hechizo del rayo un poquito más tarde. Y bueno, yo creo que ahora ya podemos empezar con el día de hoy y vamos a ver primero los horarios del día. Primero la clasificación. Aquí tenemos los equipos Clash e Intec Tenerife Titans que lideran la clasificación, bien seguidos de Wiger, Scream, Rambut y bueno, el resto de la tabla. Y aquí tenemos los horarios de hoy. Vamos a empezar con este UCAM Esports contra Outplayed. ¿Algún partido al que tengas más ganas, Eisen? La verdad es que todos tienen bastante buena pinta. Que está el Cream Esports contra Wigers, pinta muy muy bien, sí, chico. Sí, ese partido junto con el de Zero Zone contra Clash, que tendremos a las 7, también son los partidos que más ganas tengo yo de ver. ¿Que no habéis visto las jornadas pasadas? Pues no pasa nada, ya volver al pasado no se puede. Lo que sí se puede es entrar en nuestro canal de YouTube, LVP Clash, y ahí podéis volver a ver pues todos los partidos. Todos los partidos y contenido extra, además, como siempre, siguiéndose en nuestras redes sociales, en Twitter también, arroba LVPsClash. Instagram también, que es nuevo de este año, ¿cómo es? Sí, LVP/ES. Todos los que utilicéis Instagram nos podéis seguir ahí. Y tenemos el hashtag del día de hoy. ¿Y cuál es? Como siempre, Orange Crown League 4. ¿No? Cuarta jornada, fácil, sencillo. Pues ahí lo tenéis, Orange Crown League 4, si queréis comentarnos lo que queráis. Y os recordamos que vamos a estar recogiendo tweets y en la grada nuestro compañero JJ nos pondrá los mejores y los más divertidos. Y si os podéis fijar, hemos empezado un poquito antes, ¿no? El programa hemos empezado 15 minutitos antes. ¿Y por qué es eso? Pues porque vamos a darle un repasito al parche que entró el pasado lunes. Para los que no estuvierais tan atentos, pues entró ese parche del que ahora vamos a hablar un poquito, empezando pues por la bruja, que no es esa bruja, es la bruja normal, no la bruja nocturna. La bruja de día, ¿no? Sí, la bruja de día. Un pequeñito cambio, no parece que le ha afectado mucho en cuanto al meta. Le han subido la velocidad de ese primer golpe, ahora es cada 0,7 segundos ese primero, con lo cual sirve un poquito más para defensas reactivas, ¿no? Más que para armar pushes. Aún así vemos que no ha sido un cambio muy notable, sigue sin verse mucho, pero vamos a ver si afecta un poquito. Bueno, es un primer cambio, ¿no? Es un inicio que no está mal para empezar a buffarla, quizás en el próximo parche subirle la velocidad de ataque o subirle el daño o algo por el estilo. Y alguna que otra interacción seguramente también cambie. Es lo típico de intercambios de uno contra uno. Ajá. Puede haber alguna que sí que cambie. Así que vamos a ver la siguiente carta que han subido en este caso y son esos puercos reales. Pues sí, en este caso sí que ha sido un cambio bastante, bastante importante. Es solamente uno, le suben el daño a cada uno de los puercos, lógicamente ese 6%, que puede no parecer tanto, pero es que son cuatro puercos. Al final, uno por otro van haciendo mucho más daño, sí. Y esperad verlos bastante más en el día de hoy, en este nuevo meta del mes de febrero. Yo creo que están a la orden del día.
Sí, interesante también los típicos puercos que lanzas y matan con bola de fuego, pero sobreviven un par que llegan a la torre, pues ese par de puerquitos se va a notar, ¿no? Van a hacer bastante, bastante más daño. Este es un cambio muy notable, sí, es sin duda un cambio que probablemente marque bastante el meta. Vamos a ver quizás menos mazos de P.E.K.K.A. Spam y más mazos de puercos reales. Veremos en qué deriva todo esto y sobre todo más Fireball Bait, ¿no? Sí, muy, muy, muy probablemente el mazo de bait de bola de fuego se va a ver muchísimo más, con lo cual también van a aparecer quizá más baneos de ese tipo de hechizos y de tropas, y la aparición de tropas que lo contaré, ¿no? Hablamos de Valkyria, hablamos de Mea Caballero, hablamos de este tipo de tropas de daño en área, que van bastante bien contra los puercos. Y mucha más importancia sobre todo de la bola de fuego, si no lo tenía ya que estaba fuerte el arquero mágico, pues prácticamente, si no la llevabas antes por el arquero, ahora la llevarás por esto. Exactamente. Otra carta que está muy muy fuerte y probablemente el mayor cambio de este parche, la sí. Choza de Bárbaros, cuéntame. Sin duda, el cambio de este mes, ¿no? Por excelencia, es el más importante, y es que tiene tres cambios. Dos de ellos se solapan uno con el otro, es que ahora mismo tiene menos tiempo de vida, de 60 segundos pasa a 50 solamente. En cambio, los bárbaros salen más rápido, de 13 segundos y medio pasa a 12 y medio, pero el cambio más importante de todos es que ahora al morir, salen dos bárbaros más. Eso, a nivel de defensa, te aporta un extra muy, muy, muy importante. Y esta choza, que estaba completamente fuera del meta, que no se veía, ahora está en la mayoría de mazos top de este meta. Con lo cual, esperad verla mucho, esperad que se banee también, y esperad a ver la utilidad que tiene, porque tiene una vida inmensa, además. Es que al fin y al cabo, una choza tan grande como puede ser la choza de bárbaros te sirve tanto defensa como estructura propia de defensa de atraer unidades hacia allí, como para inversión de elixir, como lo que se utiliza, por ejemplo, el recolector, ¿no? Es tirar un elixir que ahora mismo no puedo utilizar en nada, lo utilizo en esto, que es una inversión a largo plazo, creas presión, además. Yo creo que sobre todo con esos dos bárbaros que salen al final, que salen extra, incluso cuando alguien te destruya la torre, lo típico que salta una bandida, claro, te destruye la choza y salta, ahora ya no va a volver a saltar. Ya no, amigo. O sea, esos dos bárbaros finales son muy, muy, muy importantes. Son, de hecho, el buff de la choza, porque al final el tiempo se contrarresta con el número de bárbaros, con lo cual hay más presión, menos defensa, quizás. Exactamente, ahora. Con lo cual esos dos bárbaros finales que le van a dar ese plus de defensa que va a ser tan, tan importante. Pues sí, y el último cambio importante que vamos a repasar en el día de hoy es estos electrocutadores, zapis para los amigos, y es que les han subido un poquito el daño y baja el primer ataque. Sí, bueno, un poquito, en mi opinión el daño ha subido bastante, ha subido un 20% de ese daño de cada uno de los zapis, lógicamente. Por otro lado, les han bajado la velocidad de ataque, con lo cual el stun o la paralización que hacen es cada más tiempo. Pero, en cambio, el primer ataque es más rápido. ¿Eso qué hace? Que para defensas reactivas, es decir, cuando lanzan un montaporcos en el puente, o cuando voy con un ataque de gigante, o cosas así, un P.E.K.K.A., por ejemplo, es muy útil en este caso, los electrocutadores van a frenarlo más rápido, la primera vez, después no tanto. ¿Qué pasa? Además, el último puntito es que ya no caen todos a la vez, caen con una diferencia de 0,25 segundos, lo cual hace que ya cogen el target respecto a la unidad atacante uno a uno, y por tanto los zapis no se solapan, no pegan dos a la vez y se desaprovecha el tiempo de stun, con lo que si los ahora va a ser más rentable tirarlos juntitos en lugar de splitearlos como se hacía antes. Efectivamente, ya no tienes por qué tirarlos desde atrás y que spliten o tirarlos en cadena para que vayan uno tras de otro, sino que por el mero hecho de caer uno detrás de otro en cuanto a tiempo, ya van a hacer la cadena de stun. Ya se pueden poner delante de la torre en lugar de detrás como hacíamos siempre. Exactamente. Pues es un cambio importante, veremos si esta carta entra en viabilidad, sobre todo quizás si esta carta consigue entrar será en mazos que incorporen también esos puercos reales que hemos visto al principio, mazos de baitear la bola de fuego. Sin duda, mazos de baitear la bola de fuego, aún así no parece que esos zapis por ahora vayan a entrar en el meta, es un coste bastante alto para una carta que por sí sola no hace gran cosa, habrá que ver si la incorporan los equipos y si lo hacen así. ¿Qué tal les va? ¿Qué suerte tienen con esa carta? Yo hasta ahora veo bastante más importante un mago eléctrico que los propios zapis. Sí, prácticamente cumple la misma función y desde luego que es más bola de fuego. Interesante. Y yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito de este primer partido, de este UCAM eSports contra Outplayed. Aquí teníamos las repeticiones y es que ninguno de los dos equipos ha empezado con demasiada fuerza, pero lo que tenemos claro es que Kakashi en la jornada pasada estuvo impecable. Efectivamente, 3-0, ¿no? Este chico que viene de la Villa Oculta de Outplayed, la verdad es que lo ha reventado en la jornada anterior. No venía de unos resultados muy buenos, pero apareció y se hizo un 3-0, como comentaba ahora Sico,
y le dio la victoria a su equipo. Muy importante para él a nivel de confianza y también para las siguientes jornadas. Sí, muy interesante también el hecho de haber intentado corregir un poquito ya este mal inicio. Outplayed, que recordamos, se enfrentaba la jornada pasada contra Arctic, dos equipos que habían empezado con un 0-2, consiguió su primera victoria, con lo cual ya como que se une un poquito al pelotón y se aleja de esa parte baja de la tabla. Claro, la diferencia entre un 1-2 y un 0-3 en este caso es abismal. Y es que un 1-2, cuando estás enfrentado a probablemente dos de los 3-4 mejores equipos de la competición, no te diré que esté bien, pero es medianamente entendible. Ahora, significa que vas a estar en la media tabla. Exacto. Si pasas de este 1-2 a un 0-3 perdiendo contra Arctic Gaming, los problemas ya son más serios. Vamos a ver cómo lo enfocan en este partido, ¿no, Sico? Pues sí, vamos a ver cómo lo enfocan y quién. ¿Quién es quien lo enfoca? Vamos a ver cuáles son los jugadores de cada uno de los equipos. Y vamos a empezar, si os parece bien, con UCAM, que vamos a tener dos migueliños ahí. Welcome back, migueliño. Pero bueno, no, van a ser Papa Francis, Juan XX, Mr. Cap y... Destru. Entrenados por R. Carras. Por el lado opuesto, por parte de Outplayed, aquí los tenemos, van a ser Miguel G. Miguel G, a Shadow, a Kakashi y CM Awesome, capitaneados por Hostum. Sí, menos mal que no lo sabemos bien, ¿eh? Sí, es que son caras reconocibles, chico. Son caras muy, muy reconocibles. Y aquí tenemos los primeros enfrentamientos. Juan XX contra Miguel G. Interesante este esta primera partida. Mr. Cap contra Shadow y Papa Francis contra Kakashi. Vamos a ver qué tal vuelve el senpai de Naruto. Vamos a ver, ¿no? Este tercer senpai partido. ¿Senpai o sensei? Sería sensei, ¿no? Sensei, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sensei sí, es sí. Maestro, senpai es compañero superior a ti. Es que nunca lo he acabado de entender bien. No llego tanto a eso. No llego a eso. No llegamos a tanto. A lo que llegas es a saber quién va a ganar este partido. ¿Hasta ahí llegas? Hombre, saber no lo sé, pero yo tengo mis predicciones. Yo tengo lo que yo creo que va a pasar y podemos verlas aquí. ¿Tú qué has votado en este caso? Yo me la juego por Outplayed. Los vi jugar muy bien la jornada pasada. Kakashi lo vi muy fuerte, parece que ha despertado. Y yo creo que el resto del equipo puede empezar a acompañar. Espero también mucho de Shadow. En este caso estamos igual. Yo opino también que Outplayed tiene la ventaja en este partido. Vamos a ver qué tal enfocan el tema de estrategia. Me parece que puede ser muy interesante. Vamos a ver el tema de Ban sobre todo. Pues bueno, Shiki, explícanos eso de UCAM. Pues no sé qué quieres que te explique. Tengo yo una especie yo de cosa rara, sí, ¿no? Sí, tenemos yo por también, aquí. Yo también. Perdón, es que tenemos por aquí a un robot. ¿Cómo es la era del robot? Ya lo habéis visto en Twitter, ¿no? Pues es lo que hay, más o menos. Pareces Paco. Porque Paco. Los dos, soy el hijo. Paco. Soy el hijo de Paco. Porque Paco es el padre de la Orange Crowley. Yo soy su hijo. Nos está hablando los dos. Es por eso. Está sí, en la cabeza. Tú ahora ya eres mi hermano. Sí. ¿Ves? Eres mi puto hermano, tío. Es así. Pero bueno, oye, que tenemos un partido, no nos vamos a desconcentrar. UCAM Esport Club contra Outplayed. Es que el maestro oculto, hablamos de Kakashi, perdía los dos partidos anteriores Outplayed. Aparece Kakashi, se hace un 3-0 y a ganar. Sí, Kakashi que lo ha hecho muy bien. Es súper molesto, a ver si lo pueden bueno, tú sí, nosotros somos profesionales, podemos sí. Con esto. En fin, Kakashi pues ha demostrado que puede ser una pieza clave en este equipo, ha ganado, puede convertirse en Hokage, podríamos decir. Sí, yo creo que sí. Y mostró un muy buen papel, un 3-0 y consiguió la primera victoria. Cuando Kakashi está bien, parece que ganan. ¿Pero a qué nivel? ¿A qué nivel de qué? Claro, de Hokage, de Tsunade, de Jiraiya, ¿de cuál? De... ¿A cuál crees tú que está ahí? Bueno, es el mejor Hokage, ¿no? Que Kakashi, ha habido. El mejor Hokage de la, bueno, de la aldea oculta de la Orange Crowley. Bueno, ¿tú crees? Sí, entre los tres primeros. Ah, bueno, pues entre los tres primeros, Partidazo que tenemos aquí, de momento, dos partidos para UCAM Sport Club. Y tenemos los baneos, ¿cómo no? Choza de Bárbaros y la Bola de Fuego. Completamente normal al banear la Choza de Bárbaros. Volvemos un poquito a lo que había antes, ¿no? Exacto. El meta nuevo que podría haber. Lo quitamos, sí es cierto que aparecerán más territoriales y aún por encima más todavía con ese baneo de la Bola de Fuego. Entonces, el bait de bola pues subirá. Subirá también más mea caballero y más respuestas para los hockeys, ¿no? Ahí está, lo has analizado perfectamente, Shiki. Y es que baneando la Choza de Bárbaros, bueno, nos quitamos muy bien, como tú dices, y damos vía libre a jugar hockeys, ¿verdad? Sí. Aunque parece que en la primera partida ninguno de los dos nos va a traer... ¡Bueno! ¡Toma pancakes!
¡Madre mía! ¡Le va a hacer aquí una ronda entera de pancakes! Se va a llevar la torre Juan XX, despista el minero al bigotudo y se lleva la primera torre Juan XX cuando pasa un minuto de partida. Es que no ha pasado absolutamente nada. Aquí Miguel G se puede aferrar a la única ventaja que tiene, que es esa acumulación de elixir, acumulación bestial. Pero claro, el mazo de Miguel G, Shiki, lo que parece ser es que es una ballesta. Es un mazo que remonta, ya sabemos cómo remonta. Le cuesta mucho remontar. Aquí quizás Juan puede dedicarse simplemente a defender y dejar pasar el tiempo, el último minutillo, y llevarse la partida por la vía rápida. Tampoco tienes una defensa clara, ¿eh? Para la ballesta tienes que gastarte muchas cosas, hacer rotación. Te puedes sacar de ciclo, bastante fácil, tercer recolector ya. Si defiendes estos mineros, bueno, ni te hace falta casi, ¿no? Mira, ha pegado a la mosquetera, por lo tanto te sale muy rentable. Si te pilla, te hace un hijo. O sea, eso es así. Sí, falta ver la última carta que nos trae. Hechizo, ¿no? Un veneno, supongo. No, caballero, vale, pues ya está. Vale, pues esto cambia todo. Eso ¿no? cambia bastante, porque el MK sí que da bastante cuerpo al mazo de Juan y puede pararlo de una forma, o aguantarlo al menos de una forma fácil. Lo va a tener complicado aún así, porque esa ballesta empieza ahí a golpear. Está. Buen barril de bárbaro, pero no sirve de nada. Empieza a pegar ya en la torre demasiado. Demasiado poco. Elixir, Miguel G00, que tiene que remontar esto a falta de 30 segundos, chicos. Tiene muchos problemas, pero tiene la solución. Solo tiene que acabar de llevarla a cabo. Le voy a sacar mucho valor a mi caballero ahora. Buen caballero por parte de Miguel G. Pone el pechito, lo empieza a parar. Vuelve a manejar el mireno para intentar acabar rápidamente con la ballesta. Muy buenos esqueletillos, lo frena. Todavía queda la mosquetera, que acaba justo con la ballesta. Miguel G no puede remontar ya no da esto. Tiempo. Da igual, ahora te tienes súper fuera de ciclo. Te iba a acabar contigo. Pero ¿cuál es el problema, Nagi? Que ya le había tirado una torre. Primera partida para Ukan. Pues qué fácil aquí lo ha hecho Juan. Yo creo que ha sido más error de Miguel G que acierto de Juan. Juan ha sabido cuándo tiene que atacar. Ya sabéis, cuando nos ponen un recolector, intentamos, si no tenemos hechizo fuerte, como era el caso de Juan, intentamos tirar por una línea, ¿no? Intentamos tirarle una torre. Nos ponen, vamos a tener menos elixir, vamos a tener un problema ahí. Pues le intentamos tirar una torre. Y así ha sido, victoria fácil para Juan, que no conseguía ese mini pega. ¿Qué ha pasado ahí? Ayer me comí un gofre y ojalá me comiese tantos como se acaba de comer Miguel. Le gustan los cupcakes, ¿eh? ¡Buah! No sé, bueno. Llevaba falta de elixir por aquello del recolector. Es cierto que tampoco es mala idea, pero claro, si tu defensa para el mini peca más clara es ese caballero y se va hacia atrás o por el minero, ahí te quedas en bolas ya. Es que con esqueletillos, bola de nieve, caballero, son muchas herramientas para parar un mini peca. Y claro, el mini peca, ya sabemos que un mini peca solo, pues va y te ríes un poco de él, lo distraes con cualquier cosa y no sé, ahí me gustaría verlo repetido, ya lo veremos en las repeticiones, ¿no? Seguro. ¿Qué ha pasado? Pero he visto un error muy grave aquí por parte de Miguel. ¿Cómo cambia, no? Una partida que podría ganar perfectamente, pues por un pequeño desliz quizá de ciclo o de ese pequeño error que no te has dado cuenta de, ¿no? De que se iba a ir a por el minero. Una tontería que en este juego de estrategia que al final, bueno, pues pasa esto, ¿no? O sea, cambia completamente lo que podría ser un partido. Los errores aquí pesan y al máximo nivel, como en esta liga, pues aún más, sí. Exactamente, lo decía Michifu en su vídeo. Si no hay CRL, esto es lo mejor que existe. Para que os quede claro, ¿eh? Bueno, segundo partido ya, Mr. Cup, que veíamos al Play of the Week, protagonizada, en cierto modo, por Mr. Cup también. Exacto, le tocaba vivir la parte negativa de la jugada de la semana, pero estuvo ajustadísima. Realmente fue una partida que podía haberse llevado cualquiera de los dos. Y aquí va a intentar redimirse por parte de Shadow. Vemos lo que apunta a ser, iba a decir, un sabueso muy alegremente, pero esa torre bombardera me ha sorprendido, sí. Sí, al fin y al cabo la torre bombardera es otro de las claras formas de contrarrestar los hoggies. No hay las chozas, no hay la bola. Te puedes esperar que tu rival utilice los hoggies. La torre bombardera es una buena elección. Además, me comentaba Hostum por privado que este enfrentamiento iba a ser completamente una partida de ajedrez. Que todo se podía decidir perfectamente en los matchups y sobre todo en los pans. ¿Han jugado mucho ajedrez Hostum y Carras? Carras lo dudo. Hostum no lo sé, pero Carras lo dudo. Bueno, a ver qué tal se les da a los dos entrenadores de estos dos equipos.
De momento tenemos los arquetipos bastante claros, bastante definidos. Mr. Cap nos trae un ciclo de cementerio con esa torre bombardera. Y Shadow, pues lo que viene a ser, que podría ser aún un sabueso, un poquito tuneado, pero o también simplemente un ciclo un poco adaptado de minero con... No, al final sí, al final es un sabueso. Lo extraño, como comentamos, pues es esa torre bombardera. Ahí está, atención, va a contestar Shadow, que se tiene que defender de ese cementerio. El veneno, que es muy buena opción, empieza a acumular tropas detrás del sabueso de lava, al mismo tiempo que hace lo mismo, empieza a acumular tropas Mr. Cap en su propia arena, dos mosqueteras ya. Vamos, ¿qué más necesitas contra un sabueso de lava, Naginata? Pues ya está, ¿no? Ya estaría. Mosquedera, que ya sabemos, una carta que va perfectamente para defender los sabuesos. Aquí los dos tienen buenas herramientas para parar los ataques de cada uno. La bolita de nieve, que no le hace hielo casi nada. Pues no debería. ¿No? Yo creo que debería llevar un veneno, pero si no lo ha usado, siempre podría ser un hielo. Claro, no, si lo digo exactamente por eso. Supongo que ahora, sea lo que sea, lo veremos, porque Mr. Cap se viene con todo por el lado derecho. Intenta llegar el Príncipe Oscuro, no lo va a conseguir. Aparece el veneno en defensa por parte de Shadow. Y el Príncipe Oscuro, que puede cargar en la torre, lo va a conseguir, va a empezar a pegar. Va a pegar la segunda, incluso la tercera casi cae. Nos centramos ahora en la torre izquierda. Mr. Cap defendiéndose del ataque a la perfección. Shadow, que no puede pasar. Esto es imposible para él, demasiada defensa aérea. Mr. Cap, que lo sabe. Mr. Cap, que se va directamente con el siguiente cementerio. Aparece la bola de nieve, que no va a hacer demasiado. Empiezan a pegar un par de los esqueletos. Y llega el minero también para defender esta torre. Pues exacto. Y poco a poco le está haciendo daño, sin tirar ni siquiera el hechizo fuerte. Sin tirar, teniendo Shadow siempre, casi siempre, el veneno en ciclo. Aún así le consigue hacer daño. Y Mr. Cap, que tiene unas defensas muy fáciles. Y esto, ya entramos en el último minuto. Empieza el por 3, sigue. ¡Ay, ay, ay! Va a tirar el sabueso del lava. Y Mr. Cap se va a aprovechar de esto. Va a ir con todo otra vez, que llega el veneno en defensa. Muy bueno. Así sigue recibiendo daño. Sigue bajando la torre. Aparece por fin el veneno. Esta vez en defensa por parte de Mr. Cap, frenando todo lo que se venía. Cuidado ahora las tropas aéreas de Shadow, el jugador de Uplayed. Finalmente, con un golem de hielo, gana el tiempo suficiente. Otra vez rema, rema y rema el jugador de UCAN, que sigue haciendo lo suyo, sigue haciendo la presión. Y ojo, porque Shadow se va también al ataque, el minero directamente a la torre para intentar igualar las torres. De hecho, lo va a dejar prácticamente igual. Y esto, que podría ocurrir cualquier cosa. Podría pasar cualquier cosa aquí. Último cementerio por parte de Mr. Cap. Y aquí podría decirse la partida. Sigue. Llega el minero, que le va a empezar a pegar a la torre. Podría ser partida. Ahí está, se la lleva Shadow. Partida para Outplayed, 1-1 en el marcador. Se lo lleva muy controlado por parte de Shadow, que tira directamente el veneno con el minero sin miedo, de pecho frío aquí, nada en absoluto. Sin miedo al predict. Uy. Con predict había perdido, porque estaba la torre. Exacto. A 302, bola de nieve más veneno no era, necesitaba mínimo un toque del minero más todos los del veneno. Exacto. Para ganar la partida. Pero era, quizás era su única oportunidad, porque el cementerio podía acabar con la vida de su torre. Entonces ahí ha tomado la opción de arriesgarse y le ha salido bien. Uf, qué tensito está esto, Muy tenso, parecía que iba a ser totalmente diferente la partida, ¿verdad? Sí. Parece que lo tenía controladísimo aquí el jugador de UCAM, que no recibía prácticamente nada de daño con esos sabuesos que eran inofensivos contra la mosquetera, pero luego ha empezado a ponerse las pilas, ha tenido mejores defensas, no usaba tanto los bárbaros, que es una cosa, yo creo que una acción importante, porque si usaba mucho los bárbaros, el príncipe oscuro podía hacerle mucho daño a esa tropa, y intentaba defenderse de otra forma y le salía bien por poquito. También interesante que Kakashi poco a poco iba tocando la torre de la derecha, uh-huh. Poniendo los abusos en el lado izquierdo, y de repente cuando cambia es donde se empieza a notar todo, ¿no? Exacto. Como atacaban por la misma línea, ahí el jugador de Outplayed prefirió cambiar de línea, atacar por la línea que tenía menos daño, por donde había hecho menos daño. Pero bueno, al final se ha demostrado que si defendías los cementerios y luego tirabas un buen contraataque, pues ahí tenía la ventaja el jugador de Outplayed. Otro de los decks que puede aparecer mucho en este meta, pero no sé también Hoggies, es este P.E.K.K.A. Spam. P.E.K.K.A. Spam, no es tan exacto. Pues... Wow. Aquí nos hemos quedado un poquito parados. Pero Sigi, Kakashi y los chicos de Outplayed repiten mazo.
vuelven con ese Sabueso tuneado. Sabueso con torre bombardera. Y de momento que van a tener toda la ventaja, porque Papa Franchi nos trae el típico mazo, el de siempre. Y ya tiene una torre menos. Sí, exactamente. Aquí no puede defender esto. Mismo elixir. Hasta luego, Lucas. Ahí está. Mismo elixir. Y una torre menos para Papa Franchi. Kakashi ha perdido sobre 1000 de vida, pero bueno. Pues me sale bastante rentable, la verdad. No pasa absolutamente nada. Aquí Kakashi toda la ventaja para el jugador de Blade por mazo. Sabemos que los sabuesos en general funcionan muy bien contra los P.E.K.K.A.s. Y además, si tienes una estructura defensiva tan sólida como una torre bombardera, no te va a llegar ningún ariete. Papa Franchi, a pesar de cómo iba, ha decidido tirar esa bandida. Pero claro, esto al fin y al cabo lo que va a ser ahora será perder más elixir para volverte a defender. Ahí está. Un poco de daño, pero renuncias al push. Y aquí, vuelta a empezar. Aquí la puede tener Papa Franchi. Papa Franchi que va a intentar, pero hay demasiado daño en área para acabar con las dos cartas que utilizaba en la contra. La torre bombardero más el Lady Dragon es perfecto para un príncipe oscuro y un ariete. Sí, no hay más que decir. Exacto. Y minero defensivo aquí parece que Kakashi ya va a tratar de simplemente defender la partida, defender la situación y llevársela por 1-0. Intenta parar el mago eléctrico aquí, pero le está pegando, Le está pegando al dragón infernal. Así que atención con esto porque puede caer primero la torre, puede ir directamente a por la torre. Ahí está. Le va a tirar con el ariete y con los bárbaros la torre. Va a empatar la partida. Pero atención ahora al ataque de Kakashi. Se vienen los bárbaros directamente por la torre. Está pegando también el Samus en lava. Va a llegar el minero a la parte trasera de la torre. Sigue pegando y pegando y pegando y no se cansa. Salen ahora los sabuesillos. Es un pesado este Kakashi. Cuidado porque tiene todo el Chidori. Tiene todos los poderes. Y aquí los ninjas. Ninguno va a poder con él. El siguiente sabueso ya directamente en la esquina. Se acerca directamente por la torre y empieza a escupir. Tiene que lanzar el veneno buenísimo por parte de Kakashi. El ariete en defensa que no sirve de absolutamente nada. Simplemente para ganar un poquito de tiempo. Y más presión, y más presión, y más Baby Dragon a costa de Papa Franchi. Llega también el minero. Esto se va a terminar aquí. Un toquecito más del minero para llevarse el primer set. A costa de Papa Franchi, victoria para Outplayed. Qué bien jugado. Cuidado, lo hemos dicho. El maestro oculto de la aldea de Outplayed. Cuidado con Kakashi, que no se le ha visto la cara todavía. Y el costume oculto, ¿no? Que ha sacado bastante buenos matchups en este primer set. Costume está detrás. Es un poquito el concilio, ¿no? Ha ganado. El que prepara la guerra. Tú sabes que una partida de ajedrez hay como tres fases, ¿no? Apertura. Medio juego y luego, juego finales, y luego el final. Pues podríamos decir el primer set, la apertura ya la han ganado los chicos. Hoy has llegado al final y empate técnico, ¿no? No, hoy no he pasado de la apertura. Pero me has dicho que era tabla. Sí, pero ha sido mutuo acuerdo. Aquí no se puede, aquí no se puede. Eso no me lo habías contado, ¿eh? Claro, yo digo, bueno, tablas muy bien, has llegado al final, no, intercambios perfectos. Nada, peón por peón y ya está. He empezado a las 9:30 de la mañana, he acabado a las 10. O sea, bueno. Oye, que hemos hablado del meta, pero no hemos hablado de la nueva carta y para eso tenemos a nuestro compañero Aizen. Cuéntanos. Hola, Aizen. Hola, muy buenas, Shiki, Nagi. Efectivamente, hemos hablado antes del meta nuevo, los cambios que han habido, pero no hemos hablado de la lanzafuegos. La lanzafuegos, que es una carta que entraba en el juego ya en el mes pasado, pero como no estaba disponible para todo el mundo, no se podía usar hasta esta semana. Esta semana hemos entrado con esta carta nueva. Es una carta muy interesante y es que tiene una mecánica única, esta mecánica del kaiteo que se llama, ¿no? Se aleja de las tropas enemigas mientras las va golpeando. Es muy, muy interesante porque te ofrece unas mecánicas muy, muy interesantes que hacen que tengas que tener muchísima habilidad para poder utilizarla al 100%. Vemos que es una carta que hace un daño en área considerable. Tiene un disparo que después se amplía en un cono. Es parecido a una mosquetera con mecánicas del cazador, ¿no? Con este daño en área después de ese primer disparo. Y es muy interesante para limpiar todo lo que serían unidades chiquititas, ¿no? Esos murciélagos, esos esqueletillos, esas pandillas y todo este daño. El clon, por ejemplo, se ve completamente anulado por esta carta. Y es bastante, bastante interesante verla en mazos, por ejemplo, mazos de ciclado, de montapuercos, de mineros control en algunos casos. Está viendo con uno con cohete bastante interesante. Es, por otro lado, un counter ideal de las chozas. Es un counter de las chozas espectacular porque las daña desde lejos, se retrasa, limpia unidades y aún así las anula. Lo que tenemos ahora es un ban de veneno, ban bastante interesante, y es que
es posible que los cementerios se vean tocados, es posible que los mineros control se vean tocados y también los abusos minero, como hemos visto en este primer set, que tan bien ha jugado, por ejemplo, Kakashi, sacando ese matchup tan bien jugado y tan favorable que ha tenido gracias al análisis pues, del cuerpo técnico, que han sacado dos matchups bastante interesantes en este segundo y tercer partido. Más allá de esto, chicos, pues a ver si la vemos ya en las partidas. Por ahora no se ha visto. Lo que sí vamos a ver son las alineaciones para este segundo set. A ver con qué nos vienen los entrenadores. Y aquí las tenemos. Destru contra CM Awesome, Juan contra Kakashi y Papa Franci contra Miguel G. Esto es todo por mi parte. Vamos con casters, con Shiki y con Nagi, que nos cuenten qué va a pasar en este segundo set. Gracias por estas pedazos de jugadas, que aparte habéis grabado vosotros. Yo me quedo con una. La de la bandida. Eso es como no hay que usarlo. Exactamente. De hecho, había un par de ellas marcadas por Aizen que me ponía para que pongas así, ¿no? Pero sí, no. Bueno, no las he puesto porque al final se me hacía muy largo. Si es que tenía un vídeo de 8 minutos de repeticiones, digo, esto hay que acortarlo. Acota o me voy. Muchas partidas, ¿no? Y alguna muy divertida por ahí que... Sí, al final no ha podido entrar. Había un clic con 8 lanzafuegos. Me cuesta decir lanzafuegos, ahí. Lanzafuegos. Lanza cohetes, me cuesta tanto decir lanza cohetes, o sea, lanza fuego, ¿ves? Lanza fuegos como electrocutadores. Uf, es que... Yo creo que electrocutadores es más dura. Bueno, sí, un poquito. Más sí. Dura. Pues claro, me sale lanza cohetes, tío. A mí es que es como el nombre más normal, ¿no? Aquí. Totalmente. Pero bueno, la llamaremos como toca, que es lanza fuegos. Bueno, pues si toca lanza fuegos, yo aquí con Superstar a la muerte, ¿o qué? Oh, sí, a tope. A tope. Siempre apoyando. ¿Siempre apoyando? Siempre apoyando. Muy bien. Bueno, pues primer set. Hemos visto cómo ha vuelto a ganar. Parcial de 4-0 para Kakashi. Se pone en positivo. 4-3 que va ahora mismo. Sí. Empezaba 0-3. O sea que tiene muy buen parcial. Vamos a ver si sigue así. Lo vamos a ver seguro en este segundo set. Pase lo que pase, lo vamos a ver. A ver si sigue sumando victorias o no. El tema, Nagi. Es que esto me gusta mucho y tú lo sabes porque esto pasaba en la primera. Van de veneno, van de bola de fuego. Pues pasaba mucho, la verdad, esto, Shiki. Y sí, es muy interesante los dos hechizos contundentes, los dos hechizos fuertes por excelencia baneados en un mismo set. Y esto pues reduce un poco las opciones. Algunos mazos fuertes de este meta que podríamos ver, pues por ejemplo, un P.E.K.K.A con montacarneros, con rayo. Otro mazo fuerte, por ejemplo, el que estamos viendo de CM Awesome. El mazo de que tienes toda la pinta de ser un clon, un sabueso clon. Y Destru, por su parte, nos trae el Patricio. Nos trae. Primero de dibujo técnico, elixir, ¿no? Vale. Primero de dibujo técnico. Quitas el veneno, es juego clon. Exacto. ¿No? Sí. Trazo la paralela. Tan obvio, ¿no? 2+2, pues 4. Exactamente. Pues, te juego un clon. Sí, bueno, además sacas un poquito prácticamente los mineros, sobre todo los mineros wallbreakers, que pueden ir, como el que hemos visto antes, todavía con el mega caballero sin el veneno. Exacto. El minero controla a Dios, los cementerios, que tienen que cambiar radicalmente su forma de jugar. Uf. Con un hielo, que sí. Sigue siendo más arriesgado, pero lo hemos visto y seguramente lo veamos. Como también vamos a ver torres y torres para todo el mundo. Destru se lleva la primera, pero ¿a costa de qué, Nagi? Pues a costa de que seguramente conceda la suya. Y este ataque que podría ser incluso peligroso, porque los murciélagos de la bruja no van a defender absolutamente nada. Y la torre del centro puede quedar bastante dañada del jugador de UCAM. Ahí está Mea Caballero por parte de Destru, que va a intentar llegar a la torre. Aparece la Valquiria, no va a hacer nada mientras está pegando el arquero mágico. No, ya no estaba pegando, perdón, pero llega todo, da absolutamente igual. Destru, que aún por encima, va a tirar el rayo. Es buen rayo, al igual mucho que también elixir. Son muy buenas las flechas, pero está a 155 la torre del jugador de Outplayed. Tiene que irse con todo, tiene que tirar todavía la torre o incluso... Y son por las tres, pero ya ha tirado el sabueso en la izquierda. Pues aquí CM Awesome, yo creo que ha tirado, ha sido muy conservador, ha tirado todas las tropas atrás. Solo tiene 20 segundos para tirar la torre, veremos si le da tiempo o si Destru se lleva esta partida. Vamos a ver si le da tiempo porque tiene el rayo, tiene las flechas también el jugador de UCA. Tiene que defenderse, de momento lo está haciendo bastante bien, pero se empiezan a acumular todo detrás. Sale todo, no al abordaje, llegan también las flechas, empieza a pegar, no había ningún clon. Eran unos guardias, sigue y se lleva la torre. No cae el rayo, no ha caído el rayo, partida para Awesome, que se lleva este primer enfrentamiento del segundo set. Destru con la torre a tiro de rayo, no se la ha podido llevar
y no estaba a tiro de flechas. Pues es lo que estaba mirando. Sí. Qué mente más fría aquí, Ouso. Una vez. Perdón, dime. No, que tenía como 8 o 9 de elixir más que su rival. Y el, faltan 30 segundos, tienes la torre prácticamente caída. Bueno, tiros a hueso desde atrás. De montón push. O sea, eso es un timing. Esto es perfecto, saberse, ¿eh? Saberse muy bien el juego, ¿eh? Esto es micro de decir, vale, si tiro el sabueso desde atrás en este segundo, me da tiempo. Y además, echarle huevos. Para mi gusto ha sido demasiado. O sea, porque. Claro, que llegue el sabueso, vale. Pero tiene que llegar todo lo que atrás. Tiene, o sea, que tienes llegar, que calcular que las defensas del otro no van a ser suficientes para, exacto, que antes de que se acabe y tú vuelvas a tener el rayo. Yo, para mi gusto, yo hubiera sido ahí, yo hubiera echado sabueso en medio, en el pico, como dices, el sabueso en el pico, todo en el pico, tengo 8 de elixir más que tú, ya te tiraré algo, ¿no? Bueno, y seguramente me hubiera estampado. Pues chicos, atención, Naginata, atención, sí, ojo, porque estamos en matchpoint. Ojo, que... Y estamos, sí, con Kakashi en una racha de 4-0. Con la broma, ¿no? Que este partido parece que podría decirse por la vía rápida, ¿no? Rapidísima, podría 2-1 en el primer set, partidas muy rápidas. Y en este que vamos 1-0 a favor de Outdead, ya tenemos los mazitos y Kakashi, pues este mazo justo es el mazo de Kakashi. Ah, no, es uno parecido, no son puercos. ¿Lo has dicho tú en realización? ¿El qué? Bueno, esto tiene pinta de que le va a caer la torre a Juan XX, no, a Juan XX no, perdón, a Kakashi. Va a tirar la torre, no va a conseguir nada. Va a conseguir daño Juan XX en el otro lado. Pero te quería decir, ¿quién dijo en realización que se veía más trío? ¿Fuiste tú o fue Aizen? Fue Aizen, que acierta todo. Aizen también se las sabe todas. Y pues sí, más trío, algo más de trío sí que veremos. Solo que yo, sí que yo me imaginaba es que el mazo de Kakashi iba a ir con puercos. Tenía toda la pinta. Wow. Y el... ¡Buah! Cómo revienta el terremoto del recolector, ¿eh? ¿Cómo sufre? Lleva uno, ¿no? Sí, exactamente. Lleva uno de elixir. Por lo tanto, es... 3 por 5. O sea, es un más 2, ¿no? Sí, exacto. Para el terremoto. Exacto. Exactamente, vale. Muy bien. Lo visto? Que... Es que... Mira, ¿Y ahora qué haces? Pues siendo Kakashi, a por todas, clanero, ¿no? Le haría un... Un aniquilo, a por todas, clanero. A por todas. Pues no va a tener muchas oportunidades aquí el jugador de... Tiene terremoto, tiene mini peca, tiene chispitas por si las moscas, tiene principio oscuro si quiero. Tengo no mini peca, no por si se me complica. No tienes respuesta para los bats, porque no tienes una bola de nieve, no tienes un no zap. Tienes nada. No tienes cómo matar de forma fácil la mosquetera. Pues te quedas bastante vendido. En bragas. Te quedas en bragas, te quedas totalmente desnudo. Te quedas totalmente, porque es muy complicado. Es que tiene respuestas para todo y no es que tenga una, es que tiene más de una. No, mira el terremoto, qué bonito. Mira, el terremoto. Ya, y las flechas, si es que me da igual. Ojo, si es que ojo, no da tan igual, espérate, que la bandida impacta. Espérate, que la bandida ha conseguido cargar. Se tiene que defender del chispitas, lo hace bastante bien. Sigue todavía la defensa de Juan XX en el lado izquierdo. Y ahora Kakashi que se va a venir por el lado derecho intentando tirarle la torre a falta de 17 segundos. El ariete que intenta llegar a la torre, pero es buenísimo. El terremoto otra vez le da absolutamente a Juan XX. Juega contigo como le apetece. Aún así sigue metiendo la presión. A falta de 7 segundos va a intentar llegar con la bandida. Va a conseguir cargar. Carga en la torre, le baja de los 1000 de vida. Pero es ariete que no va a llegar a ningún lado. Partida para Juan XX. A pesar de este final, controlada. Qué importante es el primer push. A veces una partida, ¿no? Lo veíamos en la primera partida de todas. Y lo hemos visto. Literal. Lo hemos visto ahora. Qué importante es el primer push. Que no te la cuelen por ahí. Es que ha tirado. Ha sido muy sencillo. El Goblin Gigante, chispitas detrás. No tienes herramientas. Tienes una mala rotación. No has ajustado bien. Te has precipitado con algo. Pues me una torre menos. Me defiendo lo tuyo de sobra. Hasta mi mini pega que llegaba a tu torre por la derecha. Por lo tanto, pues nada, después a defenderse y ya está, es eso. Pero aparte, lo que hemos hablado, había respuestas para todo en todo momento. Y si no la había, me juego el resto, que no eran respuestas, y te acababa defendiendo. Sí. O sea que... Es que es muy contundente, ¿no? El mazo a nivel terrestre, si hubiéramos sacado un sabueso o algo así, yo creo que tenía toda la ventaja ahí. Porque es que traía mini peca, traía chispitas, traía príncipe oscuro. Son todo tropas que van muy bien contra los terrestres, que van muy bien contra ese ariete, contra el trío de mosqueteras. Mm. Y encima un terremoto, por si se te ocurre poner algún recolector. Muy bien elegido aquí el deck por parte de... Carras. De Ukan, ¿eh? Por parte de Carras.
que lo ha hecho muy bien. Uy, mira, el duende por ahí travieso ha llegado a la torre. ¿Qué? Y el duende más travieso. Este travieso no es, este es el que te dice que no hagas travesuras. Es el papi. Sí. Mazo duendil, es el Corleone. Este es el Corleone. Vienes aquí acabando con mis hijos los duendes, insultando a mi familia, y pretendes que te deje salir de aquí con vida. Es lo que le dice Miguel G ahora mismo. Vaya baiteo más bonito. Oh, oh. Y flechitas. Oh, oh. Madre mía. Flechitas para la horda de esbirros y un zap para acabar con parte del bait. Tengo también, si hace falta, un minero de momento para defender. El baby dragon que le hace mucho daño. De momento. De momento pinta feo, ¿no? Para Miguel G todo esto ha hecho mucho más daño, eso es cierto. Tiene más elixir incluso. Pero se le ve una partida bastante complicada si no consigue darle la vuelta a un matchup que es realmente difícil. Ahora cómo sigue avanzando, porque las dos win condition por parte de ambos jugadores. Directamente la arena. Miguel G, que va a montar su push, que va a llegar antes a la torre de Papa Franci, mientras el sabuesillo por ahí está, ¿no? El sabuesillo y los bárbaros, es que qué fácil lo va a tener aquí el jugador de UCAM para defender todo lo que se le viene, y poco a poco va a ir haciendo daño. Ahí está, lo defiende muy bien Papa Franci. Aún así, de los sabuesos también se puede defender Miguel G con este zap. Y los bárbaros, que no van a ser una amenaza, por lo menos muy dura. Uno. Va a llegar uno, no va a pegar el segundo. Y ahora Miguel G ha cambiado de lado. Ha cambiado de lado. Veía que le iban a tirar un sabueso por esa misma línea, pero no. Papa Francis se ha esperado muy inteligentemente. Tira el sabueso por la misma línea. Faltará ver cómo defiende ahora a ese Chispitas. Lo que no ha gastado ahora son flechas. Y cuidado con esa horda que... ojo con... Vamos a ver, el Baby Dragon que hace muy bien su trabajo, se guarda las flechas. Hasta luego, Lucas. Se va el Chispitas al carajo e intenta aprovechar el Baby Dragon en el lado izquierdo, poniendo a la bruja delante al mismo tiempo que Papa Francis. Se va a venir con el minero en el lado derecho. Son muchos bárbaros. Y vaya tunda, vaya paliza le va a pegar a Miguel G. Nos vamos a ir al rey de la arena, me da a mí, al menos que haga aquí un milagro. Un milagro ahora mismo el ex rey pingüino. El minero que empieza a pegar al Baby Dragon, empieza a meter la presión ahora con los duendes. Y nada, va a llegar a tiempo, le deja la torre. 299. Victoria fácil para Papa Franci. Bueno, fácil no, pero había respuestas, ¿no? Fácil no. De hecho, el jugador de Opet le ha apretado todo lo que ha podido, pero es que la diferencia de mazo, la superioridad de un mazo encima del otro, pues se ha notado mucho. Y ha decantado la partida. Y pues medio juego. Ahí está, nos vamos al rey de la arena. Ya sabéis, el King of the Hill de toda la vida, el rey de la pista. A ver quién lo gana. De momento estamos viendo cómo los baneos son bastante reactivos y funcionan bastante bien. Ha baneado muy bien UCAM Esports Club. Le ha servido para llevarse el set 1-1 en el marcador. Veremos ahora por dónde tiran los baneos. Hay muchas opciones. Realmente yo he visto que como que... ha sido un poco de mala suerte, porque llegan a cambiar el orden de los mazos y hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ya. ¿No? Pero el baneo, pues es que podría ser cualquier cosa. Y ya no me imagino si banean un hechizo pequeño. Aún se reduce más el abanico de posibilidades. ¿Y tú, Ichen, qué? ¿Ves por ahí un baneo de hechizo pequeño o no? Pues podría ser, Shiki. Perfectamente podríamos esperar ahora un baneo de ese... probablemente bola de nieve o barril de bárbaros si fuera un hechizo pequeño, pero habrá que ver por qué es lo que opta Hostum. La verdad es que ha sido un partido bastante polarizado, ¿no? El primer set que lo empezaba ganando el equipo de UCAM, que después le daba la vuelta a Hostum con dos buenos matchups, con ese sabueso minero, con ese veneno, muy importantemente, viendo los baneos. Después ha sido el equipo de UCAM propiamente quien ha decidido banear ese hechizo, ese veneno. Y en el segundo set hemos visto un poquito lo opuesto, ¿no? Comentaba Nagi que los matchups, si hubieran cambiado el orden de los mazos, hubieran sido muy diferentes, otro gallo cantaría, pero finalmente no ha sido así. Lo que hemos visto han sido por lo menos dos buenos matchups por parte de los chicos de UCAM. Sobre todo esas flechas han sido muy, muy determinantes en el mazo con el que ha perdido. Miguel G, disculpa, con ese gigante con chispitas, con la horda de esbirros, muy importantemente. Al final ha sido determinante, ¿no? Y esas flechas que han hecho tantísimo servicio.
Hemos visto también un final un poquito raro en ese partido en el que Destru, ha terminado perdiendo ese partido y en el que le han dado ventaja a los chicos de Outplayed. Y finalmente vemos aquí uno de los primeros pushes, en este caso el Chispitas por parte de Juan, que ha sido tan útil y que ha terminado dándole la partida a UCAM, que ha sido bastante, bastante fácil esa ejecución, ¿no? Lo que podríamos ver de cara a este rey de la arena con los baneos tanto de veneno como de bola de fuego, haciéndole un pequeño guiño a Eduard, que sabemos que es un gran experto de estos dobles baneos de hechizos. Vamos a ver cómo lo afrontan y si aparece más ese trío. Lo que tenemos es un baneo de esta bruja nocturna para el último set, para el rey de la arena. Podemos ver, por tanto, que los mazos como el Golem Electric, como el Golem de Elixir, se están bastante tocados y vamos a ver si aparecen en este último y decisivo set. Muy importante también cómo ha ejecutado este partido Kakashi, que ha empezado muy bien, aunque en el segundo set no le ha ido tan bien y ha perdido contra su rival, dando pie a esa remontada de UCAM eSports. Va a ser, como decía, muy interesante y vamos a ver si ese trío de mosqueteras hace un acto de presencia importante, porque con esos dobles baneos de hechizo de coste medio, digamos, esa bola y ese veneno, se podría optar, ¿no?, a ese uso de la win condition. Vamos a ver qué opinan Shiki y Nagi, a ver si están de acuerdo conmigo, y vamos con el tercer set, chicos. Nagi me estaba diciendo que lo único que quiere es ver chozas. Lo siento, Nagi, no va a poder ser así. Ya estaba baneado desde el principio. Kakashi contra Juan será el primer enfrentamiento. Y luego de esto tendremos, si hace falta, Papa Francis, Destro y Miguel G. Y also en el caso de Outplayed. Así que, primer rey de la arena. Empieza esto ya fuertecito, ya el día, Empieza fuerte, muy parejo el partido. Ha resultado que en el segundo set, muy buena decisión de staff de los chicos de UCAM, y al final solo han llevado favorecido eso. Y el partido que pintaba, que lo estamos hablando, ¿no? Match ball. ¿Y qué ha pasado? Pues que han palmado dos seguidas y ahora como que al revés. Parece que los favoritos son los de UCAM. Exactamente, han dado mejor cara ahora en este segundo set. Veremos con el baneo de la bruja nocturna, que le afecta sobre todo a Golem y a Golem de Elixir. Es cierto que el Golem le duele este meta por los mazos que hay. Ya sé que no es la choza, pero aún así le suele costar. Con los cuatro bans que hay ahora, es probable que aparezca, de hecho. No lo sé, quizá con la bruja nocturna ya no. No sé qué opinas. Se va a notar, ¿no? La bruja nocturna es... Yo es lo que iba a comentar. A mí me ha sorprendido que no haya habido mazos de... En el segundo set no ha habido mazos de tornado, porque cuando tienes baneado la bola de fuego y el veneno, muchas veces optas por un tornado, que es un hechizo que junta un poco las tropas, que hace un poco la función, ¿no?, de esas cartas, algún ciclo rápido, no sé. Me ha hecho falta eso, y ahora con la bruja nocturna baneada, yo creo que aún vamos a ver, hay menos posibilidades de ver tornados. Quizás volvamos a algún mazo del primer set como el MK, quizás veamos un montacarnero, por ejemplo, con rayo, que es una de las win conditions que más se jugaba en el meta pasado, y con la choza baneada, pues volvemos un poquillo ahí. Pero pues nos lo tendrán que mostrar aquí los entrenadores. Mineros, lo primero que nos muestran por parte de Joven XX y un fantasma. En caso de Kakashi. Kakashi, que tiene una cara de sex symbol que te cagas, ¿eh? Es que esa mirada... Kakashi... Sí, tiene... muy buenas poses, ¿no? La verdad es que sí. Muy buenas poses. Tiene buenas fotos, ¿eh? Tiene buenas fotos. Oye, el P.E.K.K.A ya con el fantasma. Nos lo deja claro, y Juan XX también más o menos mostrando ya el arquetipo de deck. Bárbaros por parte de Juan XX. Ahora muy bien a la bandida. Se va todo hacia la derecha. Pasa es en absoluto, exactamente. Pasa en absoluto del P.E.K.K.A. Y no sé yo hasta si puede llegar. No, no va a llegar. El Mega Esbirro ha pegado en la torre. Los bárbaros han salido esta noche y estaban un poco desorientados. Los bárbaros que se han perdido, y ahora aprovecha para tirar un ariete que no lo va a poder parar. O sí. Va a llegar el lápiz acompañado del zap, pero aún así Kakashi sabe que está en posición de presionar, en posición de ir a tirar la torre. Llega el cuchillo jamonero a tirarle la torre si no se la deja un toque. Sí, exactamente. A 152.
No lleva bola, no lleva veneno, obviamente, el deck de Kakashi. Sí, llevará rayo, ¿no? Lo más probable es que lleva rayo y Juan nos muestra pues la win condition que lleva. Resulta que era un sabueso, todo hacía para hacer eso. Sí. Veremos cuál es el hechizo, cuál es el último hechizo que trae. ¿Podrían ser flechas como en la anterior partida o podría ser algo más contundente? Que no creo que sea un rayo o un cohete. Esto es muy inteligente, esta jugada que han hecho Juan XX. Os habrán dicho muchas veces, niños, no lo hagáis en casa, pero tiene un sentido en este caso, y es que no hay veneno ni hay bola de fuego. Exacto, junta un poquito las tropas, pero aquí tiene bastantes herramientas Kakashi para pararlo. Aunque al final se va a llevar una buena paliza en la torre. Muy buenas flechas, pero acaba recibiendo daño de todo, fuerza, incluso Kakashi. El Zap acaba con la torre de Juan XX y el minero que se encuentra de cara con el arquero mágico. Buen Zap para acabar rápidamente con él. Pero en rebote llega el mago eléctrico, que lo frena completamente. Bárbaros. 528 de vida. Los bárbaros haciendo muchísimo daño en la torre derecha. La bandera que carga. La torre llega muy tarde. Los nuevos bárbaros. La nueva remesa que no consigue llegar a tiempo. Y estos son muchos problemas para Juan XX, que aunque tiene la primera torre, la segunda la tiene prácticamente perdida. El minero que ya le está pegando a la torre. Muy buen ariete para acabar con los bárbaros. Los distrae. Llega el mago eléctrico para distraer también al minero. Partida para Kakashi. Se lleva una más en su haber personal. Juan XX ha sufrido aquí mucho a pesar de las jugadas inteligentes que ha hecho, como esa de los bárbaros. Bien jugado por parte de Uplay. Pues como siempre decimos, Sabueso va bien contra P.E.K.K.A., pero en este caso quizás no tanto, porque al no tener un hechizo fuerte, esas flechas no le servían de absolutamente nada, ¿no? Entonces no podía matar a las tropas, aunque tenga pocas tropas que disparen aéreo, no las podía matar. Entonces eso es un problema. De las pocas formas que podía matar a un arquero mágico o un mago eléctrico era ir con el minero hacia ahí, o el pasito con el minero, y matar la unidad, pero podía cubrirse muy fácilmente. Y por otro lado, el P.E.K.K.A. Ariete es que tiene muchas unidades. El Invisible, el Príncipe Oscuro contra los Bárbaros, es una pasada. El P.E.K.K.A. que hemos visto, pues que cuando se te van los Bárbaros, cuando no los tienes en ciclo, muy complicado pararlos. Lo veía un matchup, no lo veía para Sabuesos. No, la verdad es que no, se ha visto por lo menos en la forma de jugar que no era para nada. Además es lo que tú decías, ¿no? No, cuando no tienes una bola de fuego o un veneno, o fuerza que sea. Un veneno, pero tampoco es lo mejor, obviamente. No. Pero si no tienes una bola de fuego para acabar con el arquero mágico, cobra. Cuando sacan valor a esto, a una mosquetera, a un e-wizard, te pasa factura de cara al final de la partida. Exacto. Yo me imaginaba que igual podían haber sido, haber llevado un rayo. Pero bueno, aquí Ukams esperaba más bien un mazo de bait, ¿no? Y puso hechizos pequeños. Pero, y les ha salido mal, pero ya estamos en la siguiente partida. Kakashi, que repite contra Papa Franchi. Papa Franchi nos muestra el primer globo de lo que llevamos de día. Sí, el globo que suele aparecer sobre todo cuando no hay minero. Con el minero es un mazo muy, muy, muy interesante. Ha aparecido ahora, lo va a llevar en la versión fuertecita, en la versión dura, la versión pesada. La versión del P.E.K.K.A. La versión con hielo, ¿eh? Con hielo seguramente, obviamente. Suele llevar siempre hielo. ¡Oh! No se la lleva. Ese. ¡Kakashi! Pues, ¡deja el gin tonic, macho! ¡Deja el gin tonic, macho! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿La correa del perro? ¿No te lo llevas de paseo por el río? ¿Qué pasa? ¿Tengo que volver a utilizar la frase para que se juegue bien? Pues le la ha liado, le quemaba el elixir, no la ha podido tirar bien. Ha esperado demasiado poco, pero cuidado que se viene un globo. Papá Franchi que quiere aprovechar el momento, Kakashi posiblemente diciendo: madre mía, la que acabo de liar, el globo que todavía no furia. Ha recibido daño de ninguna de las tropas. Llega la mosquetera muy tarde, recibe el impacto. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ande tal hielo! Ha llegado muy tarde. Se ha ido con el golem, se ha ido a pasear el hielo, se ha ido a pasar con el golem. Ha dicho, bueno, venga, va, si tú tiras el golem de hielo, venga, vamos a compensar. Error por es muy parte buen amigo, de los dos. Aquí la torre encima se ha fijado en la mosquetera, todo le sale mal de momento a Kakashi y se le viene otro globo. Como si fuera mío YouTube, hacemos no sé qué, sale mal, pues esta partida es exactamente eso. Ahí va el globo. Que va a conseguir impactar, pero va a activar la Torre del Rey. Aparece el Tornado, como tú bien comentabas, te extrañaba un poco. Y aquí lo tenemos. P.E.K.K.A. directamente en el puente.
Pega a Mosquetera, que le está pegando a Louis Dragon. Así que se queda con vida y se va directamente a por la torre. Aparece también el globo del Papa Francisco VIII. Intenta llegar a la torre. No lo va a conseguir de momento. O sí, porque va a llegar el hielo. No va a llegar la torre bombardera. Kakashi está más perdido que un pulpo en un garaje. No se entera de nada en esta partida. Victoria para Papa Francis. 1-1 en el marcador. Serie de catastróficas desdichas por parte del jugador de Uplay. Sí. ¿Sabes la recopilación, ¿no?, de jugadas que hace Anae? De Anae, ¿no? Sí, pues… Pues esta partida entera. Ya está. Esta partida entera, ya top tenemos. Cinco, hay vídeo, hay vídeo, ¿no? Ya. Pues sí, partida pues muy mala. Partida muy mala. No han jugado entre el desvien, pues sobre todo por parte de Kakashi, que es el que más ha fallado. Pero hemos visto fallos por parte de los dos. Al final, pues UCAM, el jugador de UCAM ha sido más contundente, ha cometido menos errores y se lo ha llevado. Pero partida, hay que revisarla eso. Hay que revisarla, yo creo que esto es uno de los bots, ¿no?, que te pones después del partido diciendo, a ver, vamos a analizar en frío qué ha pasado, qué hemos hecho mal. Estos son los errores que no se pueden volver a cometer. Estamos al principio de la liga, esto es la jornada 4, quedan 14 más después de esta. Hay tiempo para corregir estos errores tontos, pero que en un futuro te pueden costar realmente el pase a playoffs. Sí, y ojo, que el matchup yo creo que al final era igualmente para el jugador de UCAM. Tenía ese tornado, tenía el mago de hielo que funciona muy bien contra el globo, tenía muchas herramientas, podía aprovechar muchas veces la furia del leñador, que lo ha aprovechado alguna vez, y un globo enfurecido es de las cosas más bonitas que pasan en este juego. ¿Por qué? Porque es una combinación brutal y bastante barata, y yo creo. En plan, esperas a que muera tu unidad y el globo ahí va muy rápido. Nagui. Dime. ¿Chocolate o chocolate blanco? Chocolate. O sea, chocolate normal, ¿vale? Sí, sí, chocolate, chocolate. Chocolate normal, ya me entiendo. No chocolate negro, en plan, hay puro 90%. O chocolate blanco. Chocolate de verdad, el de adultos. Pues de momento, blanco es la elección de por parte de Miguel G, que llegan los esqueletillos directamente a intentar pegar en la torre. El cazador, que no suele ser la mejor opción, y atención a esto, con el hielo también. Buena respuesta con el tornado por parte de Papa Franci. Ha sorprendido Miguel G, no le ha servido, pero sí realmente ha dicho… Sorprendido, parecía muy buena idea, pero ahí el tornado, que yo creo que lo iba a tirar igual. Aunque no hubiera caído el hielo, parecía que lo había tirado una décima más tarde y se ha evitado mucho daño. Pero aún así, la torre bastante tocada, hemos visto una buena play, la torre bastante tocada, más un pelín más de elixir aquí. Miguel G, vuelta a empezar. Pues Miguel G ya nos ha mostrado todo lo que lleva. Lleva ese cementerio en hielo. Y por parte de Papa Franci, pues ese elixir golem. Yo lo único que he visto por parte de Miguel G es ese arquero mágico que se ha hecho la tarde, ¿eh? Madre mía, ha apostado aquí con todo y le ha salido muy, pero que muy bien. Tornado aquí. Cuidado, que llega también el hielo para defenderse, pero no le va a servir de nada en absoluto. Es que no le da. La desesperada, ¿eh? Esto es la desesperada de intentar estudiar en la última noche para el examen final de la carrera y al final lo que haces es perder sueño. ¿Qué les está pasando aquí a los jugadores de Old Dead, que han fallado aquí el hielo por parte de Miguel G, que no congelaba al Electro Dragon y por eso pues, se le ha caído una torre? Vamos con todo para adelante. Miguel G lo intenta esta vez en el lado izquierdo. Llega el hielo ahora para acabar con el cazador muy rápido. Es bastante es bueno torre, porque hay demasiada acumulación en el lado izquierdo. No va a poder parar esto. Hay demasiados esqueletillos por todas partes. Cuidado, que salen de todas partes y se lleva la torre. Hace mucho daño también en la torre del rey. Espérate que tiene que frenarlo. Que le puede tirar al rey. Le están tirando también con su arquero muchísimo daño. Le va a tirar las tres finalmente. Ay, mamá. Ay, papá. Ay, tía, abuela. Y todos los familiares que se te puedan ocurrir. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué pues clase? ¿Qué clase de partidos es este? Unas partidas muy locas. Y es que con tantas cartas baneadas, yo veo que les cuesta mucho hacer mazos que son sólidos. Les cuesta mucho hacer mazos que consigan parar fácilmente a lo que lleve el contrincante. Por ejemplo, ese cementerio. No tienes ningún hechizo pequeño. No tenía ningún hechizo pequeño. Tenía solo el tornado. El tornado lo había gastado antes. No podías defender el cementerio con tornado.
te ponen un hielo y la curandera pues no, solo mira. No entiendo, esto es un partido de estos que dices, no a ver quién juega mejor, a ver quién la caga menos. Es que no tienen herramientas también, les cuesta mucho, por eso digo, ¿cómo paraba ahí el cementerio? Es verdad, no podía. No, no puede. No podía. Y al ser una situación tan poco usual, tan inusual, ¿no? Pues ¿qué pones ahí? Lo primero que ves no te sirve de nada, te tiran la torre y después te viene todo. Es un problema que siempre encontramos dentro de los jugadores de Clash Royale y es que contra el meta todos van ¿no? van preparados, es decir, sé qué tengo que hacer, pero como se encuentra en otra situación, muy poca gente es capaz de reaccionar diciendo esto es lo más óptimo, esto es lo mejor que tengo que hacer. Exacto. Es poner cosas y ver qué ocurre. Sí. Un fallo, me parece esto a mí a nivel tan profesional. Bueno, son situaciones que ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a un set Hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. ¿Quién iba a pensar que íbamos a ver Soraka top? Bueno, pues lo mismo. Hay una semana para pensarlo, ¿no? Sí, pero aún así son situaciones complicadas. Eso entendemos, ¿no? Que los jugadores puedan cometer fallos en ese aspecto. Pues otra partida aquí de Miguel G, que están ganando otra vez Match Point. Antes no les ha ido bien. A ver cómo les va. Cinco partidas después vuelven a tener Match Point. Match Point. Cinco partidas después y lo primero que vemos es P.E.K.K.A. para un gigante. No voy a decir nada. Es que no voy a decir nada. ¿Para qué vamos a decir algo aquí, Naginata? Aquí, pues... ¿Para qué? Que se le cae. Paso de decir nada. Bueno. Gigante optimista, ¿no? En el puente. Y una torre menos. Bueno. Y aparte se queda perfecto porque no la tiras. Y esto siempre es bueno. Para mí, si tienes un hechizo que lo tire, siempre es bueno. Y faltará un poco, ¿no? Faltará un poco de daño. Quizás. Estoy pensando, ¿llevará rayo? No, ¿verdad? No, llevará. Es el mazo de globo. Llevará hielo. Si lleva Miguel hielo, Hake. Si lleva hielo. Hielo más zap. Si lleva hielo, es suficiente. Hielo zap, suficiente. Hielo más hielo. Sí, ole, hielo más hielo. Ole, ole. Hielo más zap, son 90 de daño y está 80. O sea que sería suficiente. Sería suficiente. Y Destro, pues está jugando un gigante contra un P.E.K.K.A. Se quiere ver a ver quién aguanta más y obviamente, pues gana el P.E.K.K.A. Destro, que es uno de los dos jugadores que sigue en activo de la primera selección española, que yo me confundí cuando puse el tweet. Porque, claro, yo estaba, como se llamaba antes Destructor, yo estaba pensando en el ex Movistar Riders. Buena oportunidad aquí para el jugador de no, UCAM. Es que no digo nada porque ya, es que, claro, te va a llegar el hielo ahora. El gigante no va a llegar a nada. Cuidado, 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 cuidado. Tienes el tornado, ahí está, muy bien. A bola de nieve, intentas y espera que puede llegar. ¿Sabes si puede? Nah, es que no puedes. Quizás aquí Destro debería tirar más ataques de minero, ¿no? De minero ciclo, por intentarlo, ¿no? Tirar más ataques de minero y olvidarse un poquito del gigante, que aunque sea tu win condition principal, es que si tu rival tiene un P.E.K.K.A. y encima tiene un hielo para pararte muy fácilmente los pushes, vas a tener un auténtico problema. Es que ni con una fusión de Dragon Ball, ni con Dame tu Fuerza Pegaso, ni con la fusión de los 5 Power Rangers, esto es que no lo paras. Es que puedo hacer contigo lo que quiera Miguel G. Es que a falta de 10 segundos tiene la partida, el partido y los puntitos más que guardados ya en el bolsillo de atrás. Y se está yendo a cogerse un vasito de leche Miguel G, porque está a 24 de vida, le tiene que tirar un hechizo. Destro le da la buena partida y en cualquier instante esto que se acaba, le está rotando Miguel G, puede acabar aquí, le tira incluso la bola de nieve a Miguel G a la torre del rey. Es que aquí Miguel G y está troleando, ¿eh? Está corta, ¿no? Está troleando. Está feo esto, está feo Miguel G. Victoria para Outplayer. Finalmente, después de jugar un poquito con su rival, UCAM que vuelve a caer. Outplayer que se lleva este partido. Dos partidos seguidos, dos perdidos. Los dos primeros, estos dos. Victoria para ellos, el primero contra Arctic. Y ahora, otra vez, por 2-1 contra UCAM. Y aquí el ninja que ha encabezado, ¿no?, esta batalla, pues ha sido Miguel G. Ahí está. El ninja que sigue haciendo de las suyas. No, no, tranquilos, no me voy a hacer ningún combo de estos de símbolos ninja, que no me los sé. ¿Tú sí? No, ¿qué va? No, vale. Porque me ha dicho que te gustaba mucho Naruto, ¿no? Lo he visto. La he visto, vale. Vale, vale, vale. Para gustar mucho, ¿no? Gustar mucho,
Me gusta mucho la Orange Crown League. Eso ah, me bueno, gusta hombre, mucho. Si me dices que eso no, es que mucho. Te digo, mira, te vas ahora mismo, ¿eh? Chicos, ¿a vosotros os gusta mucho la Orange Crown League o también? Hola. A mí lo que me gusta es que digas, no voy a hacer ninguno y justo después. Ya. Es como, voy a fingir que no lo hago. Bueno, va. Pero sí, ya que me lo pedís todos, lo voy a hacer. Pues sí, a mí lo que me ha gustado mucho es este partido. A mí es que, por lo general, me gustan mucho los partidos en los que se banea bola de fuego y veneno. A Eduard también. A Eduard le encanta y yo creo que ha sido el principal motivo por el que en este partido ha ocurrido. Y por lo general, pues mucho globo hielo, mucho cementerio hielo y mucho hielo hielo. Bueno, claro, es lo que hay. Cuando se desaparecen las dos hechizos de coste medio principales, aparecen flechas, aparecen hielos, muchos más subs también. Uh-huh. Y la verdad, pues Outplay ha sabido sacar rendimiento de esto. Lo que me extraña es que no hayamos visto ninguna lanzafuegos en todo el partido. Quizás el doble ban de hechizo hacía que fuera menos jugable, ¿no? Porque propiciaba la aparición de las flechas, claro. Pero de todos modos, tampoco me parece una mala defensa contra cementerios o contra cartas del estilo. La típica esquinadita. Ya, ¿sabes qué pasa? Contra el cementerio no es la mejor porque el RNG afecta muchísimo. Quizás y como sí. Lo bueno es el daño en área, si cuando dispara el contra el esqueleto no tiene nada detrás, que es probable, pues te quedas un poquito vendido ahí. Pues ese era un problema grave, como comentábamos. La presencia de más flechas, sobre todo, ha sido el motivo por el que no hemos visto ninguna lanzafuegos. De todos modos, me quedo con los matchups, sobre todo este matchup final para el equipo de Outplayed. En general, en todo el Rey de la Arena hemos visto matchups más favorables para Outplayed que para Ukam. Quizás Hostum empieza a dar en la tecla, sobre ¿no? todo en los Rey de la Arena. Sí, lo decíamos la jornada anterior, le da demasiadas vueltas, parece que esta vez le ha dado menos, pero han sido las adecuadas y ha conseguido llevarse bastantes matchups y la victoria. Pues la victoria, que sí que se la han llevado, ¿gracias a quién? Pues gracias un poquito a todos, pero principalmente a Miguel G, que hemos visto cómo conseguía un 2-2, perdía en esos dos primeros sets, pero llegaba en el Rey de la Arena y conseguía arrasar con sus dos rivales y cerrar el partido. Muy bien jugado aquí por parte de Miguel G, sobre todo también tener en cuenta que los matchups eran bastante, bastante buenos esos dos últimos. Efectivamente, al final un 2-2 puede parecer un poquito desmerecedor de ese MVP, pero el tema ha sido que ha ganado dos matchups cruciales. ¿No? Al final de este Rey de la Arena. Es que este último ha sido espectacular. 95-5. O sea, era imposible para. Y si Destru no da una, tampoco ayuda, la verdad. Tampoco ha tenido su mejor partida, desde luego, el jugador de UCAM. Y vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de este partido, la jugada más emocionante de Mafre. Aquí la teníamos, este Mr. Cap contra Shadow. Ese veneno que no acaba de ser del todo malo para frenar un poquito el push. Pero el problema grave venía con este ataque. Sí, así es. Atacaba a Mr. Cap, acompañaba de ese doble hechizo y al final era el minero por este parte minero de Shadow, que era bastante, bastante interesante. Vemos que quedaban apenas 28 segundos, así que la partida se iba a seguir ya en muy, muy poquito tiempo. Y esos bárbaros predictivos, ¿no? Esos bárbaros predict que conseguía que se pusieran por todas partes de la torre. Aquí no se podía permitir ni un solo golpe de un solo esqueleto. Y al final, con ese ataque, Shadow, que conseguía darle la vuelta, en mi opinión, Mr. Cap la cerwea un poquito. Sí, un poquitito, la verdad. La tenía bastante de su lado y... De hecho, hemos estado todo el rato allí en la parte de atrás pensando, ¿llevará hielo? Porque no ha habido ni un solo ataque de cementerio que haya utilizado veneno. Al final se acababa viendo un problema para defender las contras de los bárbaros cuando los podía matar directamente con el veneno. Exacto, no siempre tenía elixir para usar el veneno en ataque, digo. Pero más de una vez sí lo ha tenido, he decidido no usarlo, guardárselo un poquito, quizá para baitear también el oye, que llevo hielo, cuidado. Pero si lleva el hielo, mejor voy a seguir tirando los bárbaros. Claro, es que no sé. Yo tampoco le he acabado de ver mucho el sentido. Pero bueno, esto ha sido todo por este UCAM contra Outplayed. Así que nada, el próximo partido que tenemos es este Zerozone contra Clash. Partido bastante one-sided, nos parece, desde fuera. Veremos cuánto lo es, pero lo que será es dentro de 5 minutitos. Ahora volvemos. Hasta ahora. Somebody find me.
porque en las mega rebajas de Orange tienes smartphones con hasta un 30% de descuento desde solo 2,95 euros al mes. Y no olvides que tienes Netflix, fibra y móvil 30 gigas por solo 39,48 euros al mes. En rebajas, ven a Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange. Mafre presenta Top 10 Pro Tips de Salud. Muy rápido, 10 consejitos para mejorar tu rendimiento. Si no quieres que tu equipo te reporte... ¡Shh! Duerme tus 8 horas al día. ¡Ponte las pilas! Y cuida tu salud.